Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, queridas familias. Una semana más que inicia hoy, 22 de septiembre, el lunes 22, para trabajar con energía, para trabajar con la confianza y el optimismo en alto, la esperanza desplegada, porque sabemos que en unidad las familias nicaragüenses vamos adelante en bendición, prosperidad y victoria. Tenemos para esta semana todos los programas en desarrollo. El Ministerio de Educación, con la secundaria a distancia, estará entregando miles de pares de zapatos a los muchachos y muchachas que participan de este programa, uno de los más exitosos que tenemos en el Ministerio. Además de tener un cronograma de trabajo muy intenso para la semana en todos los campos de formación docente, también desde el INATEC, Educación Técnica y Tecnológica, la educación técnica en el campo, que tenemos que poner más énfasis, estamos claros de eso. Después, la cantidad de muchachos y muchachas que están estudiando en las escuelas de computación e idiomas, más de 17.000 participando en de un total de 21.000 matriculados actualmente en estas escuelas en todo el país, las escuelas municipales de oficio que tienen una matrícula de más de 10.000. Tenemos también los centros tecnológicos de las escuelas de oficio, se reporta una asistencia de 6.500 muchachos y muchachas, los centros tecnológicos en el campo con casi 3.000 asistiendo este fin de semana que pasó, y luego la entrega, además de diplomas, a miles de participantes que han culminado cursos o seminarios en todas estas especialidades. Tenemos también un programa nacional de formación docente desde el INATEC, donde que se está formando a profesores, profesoras en distintas temáticas relacionadas con estrategias didácticas, metodología de la investigación tecnológica agropecuaria y expertos contables. Desde la Presidencia de la Alcaldía de Managua, esta semana vamos a estar con el plan Techo en San Francisco Libre, Distrito 1, y en Diriada, Iriomo, Nandaime y Granada, con los paquetes alimentarios solidarios en los distritos 3, 5 y 6, más el crucero de Ticuantepe. Sillas de ruedas para hermanos con discapacidad. Recordemos que estamos actualizando el censo de la discapacidad para la emergencia social crítica. Esta semana estaremos en Río San Juan y Chontales. Viviendas solidarias estarán entregadas este fin de semana, entregándose, construyéndose y entregándose en distintos barrios de Managua, distritos de Managua, y el fin de semana los tianguis La Fe y Monimbó albergarán la gastronomía, la tradición, la cultura del departamento, las artesanías del departamento de Rivas. Desde el Ministerio de la Economía Familiar y Comunitaria tenemos para esta semana centenares de familias protagonizando el bono productivo alimentario en Ciudad Sandino, Matiares, San Francisco Libre, Ticuantepe, Tipitapa, El Crucero, San Rafael del Sur y Villa Carlos, Villa El Carmen. También protagonistas de Crisol Café, que recibirán crédito para rehabilitar y mantener sus manzanas de café desde el programa del Crisol para el Café, Ministerio de Economía Familiar. Patios saludables en 10 casas maternas de distintos departamentos del país, en Ortega, San José de Bocay, La Paciente y Nagarote en León, San Pedro del Norte en Chinandega, Matiguaje y Río Blanco en Matagalpa, Buenos Aires, San Juan del Sur y Rivas en Rivas, y Estelí, San Juan de Limay. También estaremos atendiendo a familias de distintos municipios del país con patios saludables completos a través del programa de agricultura familiar de este ministerio. Tenemos también, compañeros, compañeras, restitución del derecho al servicio de energía eléctrica en la comunidad del Manzano, municipio del Viejo, departamento de Chinandega. Estamos hablando de 200 habitantes, 40 viviendas, 1.400.000 córdobas, 8 empleos temporales generados. En salud continúan todas las batallas. Y además se están realizando jornadas especiales en distintos hospitales del país. Se está avanzando en la aplicación de la Biorrat para luchar contra la leptospira. Estamos hablando de
11.000 viviendas en 100 comunidades que están siendo atendidas para proteger a 44.000 pobladores. Y tenemos también jornadas quirúrgicas en distintos puntos del país, así como, bueno, no está aquí, mañana les informamos de las actividades que se realizarán de inauguración de puestos o centros de salud. Tenemos, decíamos, compañeros, compañeras, mucho trabajo, y hoy en la tarde vamos a estar en reunión de nuestro Consejo de Producción, Sistema de Producción, Sistema de Seguridad Humana, Desarrollo Humano. Mañana vamos a estarles informando de las puntualizaciones que se harán en nuestros planes de trabajo. Mientras tanto, compañeros, compañeras, reciban el abrazo de nuestro comandante Daniel. Estamos preparando, hablábamos días pasados de la recuperación de la gastronomía tradicional nicaragüense en todos los departamentos del país para publicar antes de fin de año un recetario con las mejores recetas de nuestras comidas tradicionales, y sobre todo aquellas que están extinguiéndose, porque son de verdad procesos creativos muy largos, llenos de trabajo, y todo el mundo tiene el tiempo para elaborar esas recetas que son riquísimas, pero consumen tiempo y trabajo. Y hay tanto que hacer en estos tiempos, y las mujeres ahora trabajamos fuera de la casa. Generalmente la mujer se dedicaba a eso en aquellos tiempos. Ahora trabajamos fuera de la casa y además tenemos la casa, la carga de la familia, la carga de nuestros hogares, pero recuperarlo para disfrutar de esos platos en momentos especiales es parte de nuestro deber como familia nicaragüense, que somos todos, recuperar nuestra identidad, nuestra tradición, nuestra cultura, no perderla. Compañeros, compañeras, reciban el abrazo de nuestro comandante, presidente, para todos, para cada uno, y si no sucede nada de aquí a mañana mediodía, será hasta entonces, si Dios lo permite.